Hola amigos de Tu Casa TV en directo, vean con quién me encuentro, con Río Roma. ¡Wow! ¡Qué gusto saludarlos! ¿Cómo están? Bien, muy muy contentos con esta... Pues con la punta de lanza, ¿no? De lo que va a ser nuestro próximo disco, que sería el cuarto. ¡Cuarto! ¡Wow! Y pues estamos ansiosos de que conozcan esta gran balada que creemos que va a conectar con muchos... Con todas las personas que la vean. Híjole, seguramente será todo un éxito. Es de esos temas que llegan directo al corazón. ¡Qué barbaridad! ¿No? Sí, está cortavenas. Ajá. Está rompecalzón, dicen por ahí. Bueno, así, híjole, no entendí por qué. Pero bueno, está cortavenas. Es una canción muy honesta. Y bueno, pues decidimos salir con una balada, ¿no? Uh-huh. Ahorita porque el disco viene, pues viene muy variado, tiene música con la que esperamos sorprender a toda la gente que estuvo esperando este regreso de Río Roma. A mí me encantan los títulos que usan en sus canciones porque expresan mucho. Y si hablamos de este nuevo sencillo, Deberías Estar Aquí, uh-huh. Híjoles, pues, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo surgió esta canción? Hace poco, Raúl, pues me marcó 3 de la mañana, insistente. Yo estaba yo justo terminando la canción, la otra canción con la que íbamos a salir. Vamos a salir con la canción. Uh-huh. Y dije, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues estaba muy mal, fui por él. No podía manejar. Me traje a mi casa, ahí está el estudio. Entonces, pues me fue contando todo lo que estaba pasando. Y pues su historia me pegó y terminé la canción, se la enseñé y pues es como le queda con ella al dedo. Raúl, pues entonces surgió de una experiencia personal. ¿Has sufrido mucho por amor? No, hasta ahora. Me ha ido muy bien y bueno, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? A la gente, a los amigos, a las chicas que nos están viendo, es decirles que si ellos creen que en este momento están con el amor de su vida, si realmente lo creen, pues que no por cualquier cosa dejen que este se vaya si llegase a darse la situación, ¿no? Que luchen, pero si llegan tarde, yo les recomiendo que, híjole, que lo hagan mucho antes porque eso duele horrible, horrible, horrible. ¡Wow! Y sí, bien dice José Luis, todavía no lo superó, sí, pero de todo una catarsis cada entrevista y así. Pero ni modo, yo creo que un día va a pasar, pero como bien dices, es algo que todo el mundo... Creo que todo nos ha pasado. Pero dime una cosa, ¿compones mejor cuando estás enamorado? En este momento estás enamorado, ¿no? ¿Compones mejor? Siempre estoy enamorado. Yo creo que compones más cuando estás desilusionado. Chicos, pues hace rato pues recordábamos de cuántos años ya de trayectoria y el 11 de enero cumplieron 8 años. ¿Qué han significado estos 8 años de carrera? ¿Sacrificio? ¿Aprendizaje? Pues sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los sacrificios fueron antes de los 8 años. Obviamente, pues los sacrificios son diarios, como todos, ¿no? Como todos, diario hay que hacer cosas y reinventarse, soportarnos, ¿no? Porque es normal. Más difícil. Es normal. Todo vale la pena por el cariño que nos tiene la gente. De verdad, es increíble. Increíble. Es una súper bendición y creo que tenemos uno de los trabajos más bonitos del mundo de poder, tocar corazones. Tocar corazones. Y siempre que sale una canción, yo me imagino muchos foquitos prendidos en todo el mundo, ¿no? que les están tocando y eso es una bendición. Increíble. Amigos de Tu Casa TV en directo, soy Mariela Terrones, ellos Río Roma. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Chao. La música nos embrujó y yo caí en un encanto. ¿Será que mi cuerpo